Nos encontramos en esta tarde con Paulina, con Agustina, con Lucas, que bueno, son ellos mismos los que nos van a contar el porqué de que están hoy con nosotros y bueno, y de qué son parte, que también es muy importante. Primero, Agustina, muy buenas tardes y bueno, háblanos un poco de esta invitación a la comunidad. Bueno, en realidad lo que queremos hacer, llamamos a Kaeli para poder promocionar que vamos a tener, somos parte de la subcomisión del hockey del Club Sport Salto, de la subcomisión de padres que se está formando hace poquito. Y bueno, tenemos, se dio la oportunidad del fin de semana de poder estar a cargo de una de la cantina del Festival de Herencia Ballet, que se hace el 4 y 5 de febrero, bueno, a beneficio del hockey del Club Sports. Y bueno, y queremos invitarlos a toda la comunidad, a que vayan a ver el festival y a que vayan a consumir a la cantina para beneficio del club. Bueno, Agustina, esto que decías es importante, ¿no? Bueno, hay un festival muy lindo, muy importante que va a realizar Herencia Ballet y ustedes tienen a cargo un momento importante, porque bueno, sabemos que la cantina es algo también que tienen que ofrecer variedad y que en este caso tiene un objetivo importante. Explícanos más específicamente de este objetivo y además también dónde se va a realizar el festival. El festival es en APAS. Bueno, APAS nos ofreció esta oportunidad de manejar nosotros la cantina, obviamente a través de un canon, eso no importa, pero bueno, nos dio la oportunidad porque realmente ellos siempre la hacen, la cantina principal la hacen ellos, y bueno, nosotros fuimos con este planteo y estuvieron de acuerdo, les gustó la propuesta porque es para una institución, para este deporte, y les gustó el tema de ayudar. Así que se engancharon y nos dieron la posibilidad, más allá de que va a haber otros puestos gastronómicos, que bueno, van a estar ahí también, va a haber puestos de helados, va a haber otros carritos, pero bueno, eso. Paulina, contanos cuál es el objetivo. Digo, seguramente, como decían, no son parte de una comisión de hockey de Club Sport, pero bueno, seguramente esto van a recaudar fondo para un objetivo, ¿cuál es? Exacto, nosotros somos parte de la subcomisión de hockey del Club Sport, que la idea justamente tenemos, digamos, estamos tratando de organizarnos y justamente tenemos objetivos a corto y mediano plazo. Nuestro objetivo a largo plazo y lo que sería el sueño mayor puntualmente sería la cancha de sintético para que las chicas puedan entrenar. Y en el mientras tanto es ir organizando justamente, digamos, para que las chicas puedan ir entrenando en condiciones, con elementos, el tema digamos, de los perfeccionamientos. Y bueno, justamente es recaudar fondos para eso, para ir mejorando paulatinamente todo lo que es lo que es el deporte y la práctica. Esto es importante. ¿Sería la primera cancha con estas condiciones? Exactamente. Acá en Salto no hay cancha de sintético en hockey y de hecho en la zona es uno de los pocos clubes que no tiene. Entonces eso es una desventaja para la hora de la competencia. De hecho las chicas tienen que viajar todos los fines de semana porque al no tener cancha de sintético acá, no se pueden hacer los torneos. Y eso también trae aparejado un problema económico que nos perjudica, digamos, a lo que sería el deporte puntualmente, porque no podemos hacer cantina, no podemos organizar torneos. Entonces, y también implica un gasto importante para, digamos, las familias que tienen que pagar los viajes todos los fines de semana. Esto es interesante porque es una forma también de seguir impulsando el hockey. Podemos decir que el hockey es un deporte que siempre ha tenido mucho éxito. Exactamente. Bueno, Agustina, que ella es jugadora, es un deporte que en realidad convoca a muchas niñas de diferentes edades, y que en realidad le han dado siempre, digamos, ha dicho todo a pulmón hasta ahora. Bueno, la idea justamente de esta subcomisión es poder darle un impulso diferente, que no solamente la cancha sea para los torneos, sino también para que ellas puedan entrenar, que justamente necesitan eso, necesitan el día a día para poder entrenar, que es lo más importante, la superficie. Es importantísima porque es otro deporte.
Es el mismo deporte jugado de otra manera, con otra postura, con otras tomas de palo. Entonces nosotros nos encontramos con esto que nos, por un lado lo económico y por el otro lado algo que es súper importante y aún más es el entrenamiento, porque entrenamos en una superficie en la que no competimos. Así todo, a pesar de entrenar en esa superficie, hace un año atrás, este año que pasó no, porque yo no estuve en el club, yo regresé ahora, llevé a mi nena a jugar a otro club con sintético porque me lo pidió. Lo cuento porque digo que ahora nos enchufamos porque ellos empezaron a armar esto y dije, yo quiero volver porque a mí, yo hace 30 años que juego en sports, al hockey, y me parece que no puede desaparecer, no podemos desaparecer porque somos el único club de la asociación que queda con pasto. O sea, si bien es algo grande, es muy grande y lo entendemos, porque es mucha plata y en este momento es muy difícil, en otro momento quizás hubiera sido más accesible, pero no había gente, no había... Es algo que no lo podemos retrasar porque desaparecemos, o sea, desaparecemos deportivamente. Por eso te está justo después pasé para otro lado, pero hace el anterior, competimos en un regional, la selección de las mayores, que somos primera, con nenas de quinta también, y salimos subcampeonas en ese regional. Y nosotros entrenamos en pasto. Es muy meritorio porque nos adaptamos, pero nos es muy difícil y así todo, al entrenar en esta superficie que no es la que corresponde, logramos cosas, deportivamente hablando. Entonces, más te enchufa, porque de esos torneos regionales hemos tenido un montón de torneos regionales. Hemos tenido nenas en seleccionado, en proceso de preselección, en proceso de selección. Hemos tenido nenas en seleccionado de la asociación y nosotros entrenamos en pasto. Quiere decir que hay condiciones, que hay ganas en el entrenamiento, pero la superficie nos es muy difícil con las superficies. Justamente sería, es lo que decía, el capital humano está, ¿sí? La idea es perfeccionarnos, ¿sí? Y podríamos decir que a pesar de todo, a nivel competitivo, están muy en carrera. Sí, pero igualmente estamos muy en carrera a nivel competitivo, pero nos estamos quedando, porque todo el semillero... ¿Por qué? Porque esto tuvo como varias etapas. Empezamos en la asociación con un par de canchas de sintético. Entonces vos vas viendo que los equipos no cambian tan rápido porque son un par de canchas. Ahora todos tienen canchas, entonces nosotros quedamos retrasados. Y en donde más se nota es en las inferiores, porque juegan otro deporte. ¿Entendés? En las más grandes nosotros competimos con gente que jugaba en natural y pasó a jugar al pasto artificial. Entonces tenemos, ¿cómo te puedo decir? Habilidades adaptadas, exacto. Pero las que vienen peques van derecho a jugar con todas en superficie de sintético. Entonces es muy difícil con la superficie y es muy difícil competir. Y otra cosa que justo Paulina hablaba del perfeccionamiento, también tenemos ganas desde la subcomisión de perfeccionarnos como profes, digamos, y de que las nenas vayan a clínicas, de que todo eso, para hacer todo eso necesitamos mostrarles lo que van a ir a enseñarles en la clínica. Si nosotros la mandamos con una pegada en pasto natural, llegan a la clínica y les preguntan cómo le pegan a la bocha, estoy hablando de un gesto técnico muy básico que es la pegada, llegan allá y la profesora que las va a corregir no tiene por dónde empezar, porque es otro movimiento, otra postura. Es muy difícil adaptarlo. Nosotros las más grandes nos adaptamos porque nos tuvimos que adaptar, porque algunas somos muy, muy meticulosas y miramos videos y practicamos en casa y demás, pero... Es difícil eso trasladarlo a criaturas que van a jugar un poco también. No solo a aprender el deporte, sino a divertirse. Y si vos estás todo el tiempo diciéndole no, así no, y la nena no lo puede realizar porque la superficie no es la correcta, es aburrido. Exactamente. O sea que podríamos decir que esto es urgente. Exacto.
justamente, sí, nuestro objetivo principal, lo que ya lo dijimos recién, era justamente la cancha de sintético, y en el mientras tanto, bueno, los objetivos son estos, es decir, bueno, ir perfeccionando, ir buscando alternativas temporales para que ellas puedan ir adquiriendo estas habilidades de las cuales hablaba Agustina, y bueno, vamos llevándolos a poco. Tenemos muchas ganas, a veces se nos complica un poco con el tiempo, con las cosas, pero bueno, la idea es poder fomentar el deporte y justamente cuidar mucho lo que es el semillero, que sería de hockey, y apuntar justamente a que esas niñas que hoy están empezando o están transitando en el deporte se proyecten, digamos, a nivel que personal o que les guste, a nivel que es profesional, si ya les gusta. Bueno, seguramente para todo esto se necesita mucha gente y muchos que ayuden y muchos que se comprometan también con esta causa. Contanos, además de ser parte, digo, de esta comisión y de tener también este mismo empuje, ¿quiénes son los que hasta ahora han puesto su granito de arena? Bueno, mira, gente hay mucha. Yo por ahí soy el que ando más en los negocios pidiendo propaganda, y te puedo decir que hay mucha gente que quiere colaborar de una u otra manera. Por ahí todo no es plata para colaborar, pero colabora mucha gente en Salto. Eso es lo que tiene Salto, que es muy, muy solidario. Por eso tenemos una fe bárbara que este año se nos va a dar el pasto sintético. Yo tengo para agradecer a gente que nos ayudó ahora por este festival. Te los nombro, los anoté porque tengo mucho. Bueno, APAS, para empezar, que los presta el previo. Un apoyo importantísimo en ese sentido. Quiero también agradecer a Grúas Basílico, que el otro día Guillermo Lara, sin decirme si tengo disponibilidad, me prestó la grúa para unas columnas que faltaban para las luces, que es muy importante también tener las luces para que las chicas entrenen cuando hacen práctica ahí en la cancha, que estaban con un solo reflector, ahora van a contar con 6 reflectores en toda la cancha. Es una gran, gran ayuda para las chicas y para las profes. Por el tema de la fiesta que se hace ahora el fin de semana, le quiero agradecer muchísimo por toda la ayuda, porque es una ayuda importantísima. Destruir Italia, de Pipo Bando, Don Josué, bueno, ya los colabora con lo que producen, Rodrigo Pérez, que es un chico que vende hamburguesas, también está a Ricardo Gutiérrez Hockey, de Arrecifes, que para este evento nos dio una mano importantísima, al Tibu Lupardo, también nos está dando una mano importantísima, muy grande, así que muchísimas gracias, y a Mario Gaspari, de Arcor, que nos da, bueno, helado, nos va a también dar una gran mano. Okay. Así que muchísimas gracias a todos los que están colaborando. Entonces quiere decir que, para reiterar y para que no nos olvidemos, se viene un festival de Herencia Ballet donde ustedes van a tener una importante cantina justamente para un objetivo muy lindo y muy importante que va a beneficiar a tanto las profes como las alumnas, obviamente, de hockey, de sport. Recuérdenos, festival, ¿cuándo? Y bueno, cuéntenos un poquito de esta cantina que aparentemente va a ser bastante variada. Bueno, festival de Herencia Ballet en el predio de APAS. De la ciudad de Salto, por si lo ven de otros lados. Bueno, me quedé al 4 y el 5 la fecha, el 4 y el 5 de este fin de semana, de febrero. Y bueno, vamos a manejar, en la cantina vamos a tener, la verdad que creemos que una oferta gastronómica bastante amplia por el poco tiempo que tuvimos, porque esto surgió hace muy poquito. Se van a vender sándwiches de hamburguesa, sándwiches de mondiola, va a haber choripanes, sándwiches de vacío, va a haber licuados, va a haber helados, empanadas de cordero, muy ricas, bueno, hechas por la mamá de Chavero, que bueno, que no lo nombramos ahí, pero bueno, también es colaborador y colaboradora. ¿Cómo es? Y bueno, después bebidas, gaseosa, cerveza, todo va a estar a un precio accesible para que la gente pueda ir con su familia y consumir y no tengan que salir afuera a comprar nada, o lo menos posible. Así que va a estar todo accesible a la gente. Y cuando tiene un buen objetivo, es doble mérito.
Olvídate, sí, sí, eso está totalmente, estamos de acuerdo, Paulina. No, no, lo que yo quería también agradecer es a los padres, de justamente de las jugadoras, a las jugadoras también de primera, que también están colaborando, y a muchos amigos de que han, digamos, que por medio de, sobre todo de ellos dos, que se han puesto exactamente, van a ir a colaborar, así que así también agradecerles a ellos. Y bueno, y lo que sí también les queremos, y acá viene el mangazo, ¿no? Nos olvidamos de esa parte, no lo teníamos prevista, pero bueno, que queremos todo el que quiera colaborar y que nos quiera preguntar y saber un poco más de este proyecto, está invitado a acercarse a nosotros, a cualquiera de nosotros, o a quien conozca del hockey acá en Sports, y bueno, y hablemos un poco, y que toda la ayuda que sea, ya te digo, a veces no es solamente ayuda económica, a veces es con dándonos a consignación cosas, a veces es con contactos para conseguir cosas, toda la ayuda y todas las ideas que tengan, que nos puedan proponer, son bienvenidas y las vamos a agradecer. Por último, ¿esto se lo han propuesto para este año? ¡Ay! No sé. Es un proyecto muy ambicioso. La realidad es esa, que es un proyecto muy ambicioso. A ver, por ahí, si decimos que es para este año la cancha, sería por ahí un poco difícil. Sería soñar despierto. Exactamente. Pero bueno, yo creo que decir que el objetivo de este año sería organizar y empezar a proyectar justamente todos los elementos que nos lleven a la brevedad a esa cancha sería lo ideal. Mientras tanto, justamente es ir organizando todo lo que es la parte ya propiamente de la educación de hockey y toda la parte que corresponde a los profesores, para que ellos, las chicas, puedan ir también justamente transitando y disfrutando lo que sería este perfeccionamiento. No, que todo el que padre que quiera, madre de hockey, que quiera acercarse y dar una mano, hay un montón, pero bueno, por ahí hay otros que no lo saben, porque las nenas recién van a ingresar a hockey y son chiquitas, bienvenida sea, las puertas están abiertas para sumar gente.